Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar sobre la contaminación visual. Hace un tiempo hablamos sobre la contaminación auditiva, que es lo que llega a afectar al oído de nosotros y de los animales. Pero ahora hay que concentrarnos por el otro lado de la portada, que es lo visual. ¿En qué va a afectar esto? Bueno, esto nos trae a temas que ya conocemos, como la contaminación del suelo o de las aguas, que claro, puede ser visualizado por nosotros mismos. Pero otra parte de esto es las simples ciudades. Zonas que no son rurales, zonas urbanas. Estas están llenas siempre de autos y también, pues, de luces. Vamos a ver un poco cómo llega a afectar esto. Primero que nada, la gente y los autos. Sabemos que todos tienen que circular cada día para conseguir suministros y de esta manera tener una vida. Pero, ¿qué pasaría si mucha gente toma bastantes autos, tienen que hacer un largo viaje y más con los anuncios que hay aquí? Entonces se genera gas y esto ya contribuye para el primer tema de esta contaminación visual, que sería el aire. Este aire que llega a ser contaminado y, como en el otro tema, llega a afectar a aves u otros insectos, animales que hayan volando por ahí. Esto afectando ya también a los animales propios. También a nosotros, pues recordemos que estos aires, más el cigarrillo y otros humos que se generan, gracias a fábricas, entre otros, van llegando a afectar nuestros pulmones. Por tanto, esto puede llegar a cortar la vida y de esta manera hacernos morir más temprano de lo común. También ahora tenemos a los anuncios, que como he dicho antes, van a afectarnos también. Pero no gracias a los pulmones o algo así, sino que ya gracias a los ojos. Sabemos que las luces también emiten calor, que esto es exactamente por lo que estas existen. Entonces, la gran suma de luces va a generar mucho calor. Una lámpara pequeña, bueno, puede producir solo la luz y un calor en un pequeño porcentaje. Pero ahora, los faroles, anuncios en edificios, ¿qué podemos hacer? Al nivel en el que estamos, podemos pasar tiempo en la casa. En esta no vamos a afectar demasiado. Si necesitas alimento, ve, compra lo necesario para que te dure un tiempo y puedes quedarte ahí, realiza tus actividades y algo que te sirva de provecho. Gracias a esta pandemia han surgido bastantes errores que nos han afectado, pero también podemos aprovecharla, pues gracias a esta la contaminación visual y la auditiva también ha bajado por el orden que estableció esta misma. Nos vemos en la próxima. Acción con Valor.